los versículos siguientes que me corresponde, dice el versículo 11, y la paloma volvió a él a la hora de la tarde. Y aquí que traía una hoja de olivo en el pico, y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra. Hay dos cosas que a mí me llama mucho la atención acá y que quisiera compartirlas con ustedes. Y son cosas que pareciesen así, que no son fáciles de entender, pero usted con la gracia de Dios, usted con el deseo de entenderla, Dios se la va a describir. Porque no hay nada oculto que Dios no haya de revelarle a sus hijos, los profetas, para que luego entonces usted entienda. Y eso es lo que está saliendo por este canal 37 y también por la radio. Oiga acá, una de las cosas que observamos es que aquí hay un plan de Dios. La palabra. Y cuando hay un plan de Dios en esta circunstancia, nosotros no lo podemos describir, no lo podemos omitir, no lo podemos dejar a un lado. Dice que volvió. ¿Con qué volvió? Volvió con algo en el pico. ¿Con qué? Con una hoja. Ella estaba encomendada a dar a entender y a saber que el plan de Dios se estaba cumpliendo. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo. A donde quiera que nosotros vamos, tenemos que regresar con respuesta, identificando que el plan de Dios se está cumpliendo. Y es lo que está sucediendo acá. Otra cosa que podemos ver en un sentido figurado es que cuando alguien se ha ido quizás del lugar donde Dios lo tenía y por X circunstancias se fue, hay muchas personas que hoy pueden estar descarriadas, que se fueron al mundo. Hoy Dios le está hablando que usted tiene que volver. Usted tiene que volver. ¿Y tiene que volver cómo? Tiene que volver con un espíritu humilde y sencillo, reconociendo sus errores para volver a empezar, porque aunque nosotros somos infieles, Dios permanece fiel. Otra cosa que encontramos en el texto es que dice que entendió Noé. ¿Qué entendió Noé? El plan de Dios. Qué importante que usted entienda que Dios quiere que usted salga de la droga, que Dios quiere que usted salga del alcohol, que Dios quiere que usted salga de allí, de ese problema de adulterio que le trae tanta dificultad en su hogar, que hoy tiene problemas porque usted llega a su casa sin responsabilidad ni moral, y entonces se ha perdido esa moral entre los padres, se ha perdido esa moral entre los hijos, entre la esposa, y Dios quiere que usted la recupere. ¿Y cómo va a llegar usted? Tiene que llegar humilde, reconociendo, y eso se logra cuando nosotros volvemos a caminar con Jesucristo. Versículo 12, y esperó aún otros 7 días y envió la paloma, la cual no volvió más a él. Una de las cosas que podemos ver acá es paciencia. Se venía hablando de la paciencia, y Lucas capítulo 21, 19 dice que con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Usted tiene que tener paciencia. Algunas nos llaman y nos dicen, hermano, estamos haciendo los 3 días de ayuno que el doctor Puerta nos mandó, estamos haciendo la vigilia. Ahora siga ayunando, siga orando, siga buscando de Dios y tenga paciencia, porque la palabra de Dios enseña que cuando los profetas hablan, hay que creerle. Cuando Dios le habló a través del doctor Puerta, es que hay que utilizar 2 Crónicas 20:20. Dice que el que le crea a Dios estará seguro, y el que le crea a su profeta será prosperado. Créale a Dios, porque Dios le va a permitir. Y así como esa paloma se fue y no volvió más, ese marido suyo va a volver a su casa y no se va a volver más a la otra, ni tampoco a los bares, ni a nada, porque el lugar que él va a visitar es la iglesia con usted y con sus hijos, porque se han reconciliado con el Señor. Amén. Versículo que sigue para concluir es el 13. Y sucedió que al año 601 de Noé, en el primero, en el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra, y quitó Noé la cubierta del arca y miró, y aquí que la faz de la tierra estaba seca. Se había cumplido el plan de Dios y ellos habían permanecido salvos en medio de este juicio, porque ellos se habían acobijado en la presencia y en el plan de Dios. Concluyo, ¿qué tiene usted que hacer? Agarrar el plan de Dios. ¿Y cuál es el plan de Dios? Jesucristo el Salvador. Dice que Él murió en la cruz por sus pecados.
si usted le confiesa, como dice San Juan 1:12, y a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si usted lo recibe, sepa que usted entrará en el plan de Dios y usted estará entre los elegidos para ir al reino de los cielos. Que Dios me les bendiga y que Dios me les guarde. Hermano Pedro, gloria a Dios, que Dios nos bendiga y que Dios nos guarde. Amén. Bueno, aquí estamos viendo esta historia con un comienzo, con un avance, con una terminación. Dice pues, gloria al Señor, en el versículo 14, dice, gloria a Dios, y en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Ese es el primer versículo, gloria a Dios. Dice que en el mes segundo, de lo que ya se habló de 5 meses, ¿no? Gloria al Señor. Entonces dice que en el mes segundo, a los 27 días, lo que usemos allí, una fecha, va hablando de una fecha, llevando una fecha normal. ¿Para qué se escribe esa fecha? Como si no tuviésemos otra cosa, una fecha allí. Bueno, es importante la fecha para que acordemos todas las cosas como comenzaron. Ayer estaba hablando con una persona, predicándole de la palabra, y él me dijo, usted tiene algunos días en el Evangelio. Le dije, bueno, he tratado de recordarme el día que Dios me sacó de este mundo de maldad. Le dije, le di la fecha, pues, porque como me exigió. Le dije, bueno, yo me entregué al Señor, o sea, Dios me encontró en la perdición el día 6 de enero del año 75 a las 8:30 de la noche. Algunos me han preguntado, hermano Pedro, ¿y por qué usted se acuerda todo eso? Y yo dije, porque quiero ser agradecido. Y tengo la fecha en mi mente escrita el día que Dios tuvo misericordia de mí y me sacó de allí. Aquí vemos pues a Dios pues llamando a reflexión a Noé, le da la fecha, dice allí que al mes segundo, pues a los 27 días del mes, se secó la tierra, y dice que el versículo 15, entonces habló Dios a Noé diciendo, gloria a Dios, una de las cosas que tenemos que esperar nosotros es oír la voz de Dios para podernos mover de una parte a otra y aún aquí para salir. Noé estaba tranquilo, a lo mejor ya se habían secado la tierra, pero él estaba tranquilo allí en su sitio, y Dios le llamó de allí el arca y le dijo, sal del arca tú, tus hijos, tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos, y salieron. Amén. Gloria a Dios. Dios nos está mandando en este día, hablando acá en este término, hablando acerca de tenemos que salir. Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a una tierra que te mostraré. Gloria a Dios, a nosotros se nos ha mostrado el cielo. Y para allá vamos con la ayuda de Dios. Amén. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Diga conmigo, cielito, diga conmigo, sal de la pereza. Sal de la pereza. Sal de la dormidera. Sal de la dormidera. Sal de los chismes. Sal de los chismes. Sal de los pleitos. Sal de los pleitos. Sal de la envidia. Sal de la envidia. Sal de la mentira. Sal de la mentira. Sal de la del egoísmo. Sal del egoísmo. Sal de la desobediencia. Sal de la desobediencia. Sal de la malcrianza. Sal de la malcrianza. Sal de los vicios. Sal de los vicios. Sal del pecado. Sal del pecado. Sal de la flojera. Sal de la flojera. Ven al Señor. Ven al Señor. Busca los matutinos. Busca los matutinos. Busca la bendición de Dios. Busca la bendición de Dios. Sal de la desobediencia. Sal de la desobediencia. Sal de la maldición. Sal de la maldición. Y entra en la bendición. Amén. Amén. Toda la gloria sea para el Señor. Hermano, mire, ¿cuántas veces habré yo leído el libro de Génesis? ¿Cuántas veces habré oído la explicación de Génesis? En 77 años,
ya mi madre me leía la Biblia cuando estaba en la barriga y me llevaba a los cultos cuando estaba en la barriga. ¿Cuántas veces habrán pasado por mis oídos esta historia del diluvio de Noé? Pero yo quiero decirle que para mí es nueva. Hoy estoy oyendo la historia como si nunca la hubiera escuchado. Esto es como el arroz blanco que uno se come. ¿A ti te gusta el arroz, Henry? Sí, hermano. Ja. Blanco y amarillo, no tengo problema. De todo tipo. De Henry. Este Henry es tremendo. ¿Sí? Bien, no le pregunto a él así por alusión personal de que sea muy comilón. No, señor. A mí no me conta de que Henry sea muy comilón. No se le ve. Pero es una persona alegre que siempre tiene una palabra de alegría. Tiene una palabra de gracia. Que Dios bendiga a mi Henry. Amén. A mí me gusta oír los matutinos cuando estoy en Israel. A mí me gusta oírlo, yo hago el esfuerzo por oír el matutino, amados hermanos, por oír al hermano Juan Luque, por oírlos a ustedes, oír a mi Henry, porque esta palabra es nueva como el aire que respiramos. Usted está respirando desde antes de nacer, pero ese aire entra fresquecito dentro de nuestro ser. Aleluya. Que toda la gloria sea para el Señor. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Porque los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. ¿A ti te gusta esta historia? Sí, papá, también la he oído como bastante. Como si nunca la hubiéramos oído. También la he oído bastante. Y hoy que la estoy estudiando otra vez, mire, aprendo muchísimas cosas. Como si fuera la primera vez. Es verdad lo que usted dice, es verdad. Amén. Gloria al Señor. Sigue diciendo el versículo 17, todos los animales que están contigo, de toda carne, de aves y de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo y vayan por la tierra y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Entonces salió Noé y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él. Podemos ver aquí en lo que estamos aprendiendo de que todo tiene un tiempo. Todo tiene un tiempo en la vida. Noé duró mucho tiempo construyendo esta arca, pregonando que venía un diluvio, pregonando que venía el juicio de Dios sobre la tierra. Pero me llama la atención que también esperó con paciencia que las aguas descendiesen y tuvo paciencia bastante. Dice que envió al cuervo, envió a la paloma y todo esto con un propósito, esperar el tiempo de Dios. Qué maravilloso es esperar el tiempo de Dios. Yo no sé en qué momento estás pasando tú de tu vida, si tienes problemas, si quizás así como el diluvio subió el nivel de las aguas. Yo no sé si tu vida tiene problemas gigantes, pero yo quiero decirte en esta mañana que hay un tiempo de Dios, hay un tiempo maravilloso de Dios y ese tiempo es especial en nuestra vida. Fíjate que Noé esperó tanto tiempo allí y dice la palabra del Señor que en la hora que Dios le dijo que saliese él, su familia, sus hijos, los animales, los reptiles, todo eso, le dio la bendición, le dijo, salgan, vayan por la tierra y fructifíquense y multiplíquense sobre ella. Qué maravilloso es cuando Dios nos da esa bendición de multiplicarnos, de no quedarnos allí estrechos, escasos, sino de extender nuestro territorio, de llenar la tierra de la bendición de Dios. Y eso es lo que hoy estamos haciendo nosotros aquí. Estamos llenando la tierra de la palabra de Dios, de la bendición de Dios. Decirte a ti que hay un tiempo de esperanza, que hay una bendición para tu familia, para tu hogar que quizás está destruido, que hay una palabra de Dios para ti y que hoy es el tiempo de la bendición. Hoy es el día de recibir la bendición de Dios en tu vida y recíbela en el nombre del Señor porque hay bendición de Dios para ti. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Amén. Gloria a Dios. Me corresponde leer el versículo 19 y el 20. Dice así,
todos los animales y todo reptil y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra según su especie salieron del arca. Dice el 20, y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Amén. Qué maravilloso, qué importante es esto, ¿no? La actitud de Noé después de salir del arca, después de que pasa ese, después de ver Dios, o sea, la mano de Dios obrando, que le preservó la vida durante el diluvio, 40 días y 40 noches lloviendo, viendo agua durante 150 días, dice acá, 150 días. La actitud de Noé fue edificar un altar al Señor. Cuando él baja del arca y vio que está vivo él y su familia y los animales que tenía allí, lo que le viene a la mente es hacerle un altar al Señor. ¿Por qué un altar? Porque dice la Biblia que no era un hombre que caminaba con Dios, él caminó con Dios, era un hombre justo, era pregonero de justicia. Y el creyente cuando camina con Dios, cuando entiende, cuando sabe quién es Dios, que conoce a Dios, siempre vive en comunión con Dios, nunca pierde la comunión con el Señor, no importa el problema, no importa por dónde esté pasando, pero siempre mantiene un altar. El altar es el lugar donde Dios se hace presente. El altar es el lugar de comunión con Dios. Recuerde que Dios hizo al hombre para estar con él, para vivir con él. Pero a través del pecado entonces hubo separación. Ahora, hoy tenemos nosotros el lugar de comunión, es la oración. Es la forma de nosotros vivir siempre en comunión con Dios. La Biblia dice que es la forma de vivir, es orar, orar. Y aquí la actitud de Noé nos da un ejemplo a nosotros. Hay personas que Dios los ha librado de la muerte, tal vez a través de un accidente, a través de una enfermedad, y en vez de hacerle un altar a Dios, en vez de buscar a Dios para agradecerle, le hace un altar tal vez a un santo de esos que ellos creen que sanan. Hoy estaba mi hermano Puerta mencionando los espíritus de la sabana. Después que los libra de una enfermedad tan terrible, entonces van a hacerle un altar a buscar al espíritu de la sabana. No, eso no sana, el que sana es Jesucristo. Hay que agradecerle a Dios. Hay que vivir siempre agradecidos con Dios. ¿Cómo le agradecemos a Dios? Cuando nosotros hacemos un altar para el Señor. ¿Qué le vamos a traer? Dice acá que tomó de todo lo limpio y de toda ave limpia y ofreció el holocausto al Señor. ¿Qué significa eso? Significa que nuestra oración, el sacrificio que le ofrecemos a Dios, tiene que ser algo puro, algo que venga de una conciencia limpia, de un corazón limpio. Por ahí hay un texto que dice que la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Yo qué se refiere a eso? A una oración que salga de un corazón completamente entregado al Señor, un corazón limpio, un corazón arrepentido. Eso es lo que significa una oración eficaz. Y eso es lo que Dios quiere, que lo que le ofrezcamos a Dios en este altar sea una cosa que a Dios le agrade. Más adelante vamos a ver qué fue el fruto, qué vio Dios a través de este altar. Que Dios los bendiga, hermano. Ahora la segunda lección del matutino, ubique su Biblia en Jueces capítulo 6, estaremos estudiando desde el versículo 1 hasta el 16, Jueces capítulo 6, versículo 1 al 16, y vamos a pedirle a nuestro hermano Leví García que nos dé lectura a la palabra del Señor. Leví. Ajá. Aleluya. Dale, dale, dale. Leví. Que Dios les bendiga. Amén. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de los madianitas por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel y los hijos de Israel por causa de los madianitas. Se hicieron cuevas en los montes y cavernas y en lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban. Y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza y no dejaban que comer a Israel,
ni oveja, ni bueyes, ni asno, porque subían ellos y su ganado y venían con sus tiendas en gran multitud como langosta. Ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual le dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto, os saqué de la casa de servidumbre, os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y sus hijos Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Padre, gracias por esta palabra. Bendice, Señor, ahora a tu siervo. Utilízalo de tal manera que aquellos que tienen necesidad en esta misma hora reciban, Señor, el suplir de tu bendita bendición. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que toda la gloria sea para el Señor. Este pasaje confirma que aun cuando nosotros seamos infieles, Dios permanece fiel. Amén. No puede negarse a sí mismo. Él cumple sus promesas. Dios ha dicho en su palabra, dígalo conmigo: clama a mí. Clama a mí. A mí. Yo te responderé. Y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes. Y te enseñaré cosas grandes. Y ocultas. Que tú no conoces. Clama a mí. Clama a mí. Clámale a Dios. Clámale al Dios vivo. Clámale al Dios vivo. Hay gente que le claman al sol. Hay gente que le claman a la luna, hay gente que le claman a las estrellas, hay gente, amados hermanos, que les claman a los elefantes. La tierra de mis antepasados es la India. Yo he estado en la India. Ay, hermano querido, esa gente le oran hasta las culebras, hasta los monos, a todo el ejército del cielo. Todo lo que se mueve, ellos lo toman como si fuera un dios. Eso es lo que se llama el panteísmo, panteísmo. Que el río se mueve, el río corre, eso es un dios. Hay un río allá en la India que se llama el río Ganges. Y hasta 20,000 personas mueren pisoteados unos de otros. Porque hay un día en el año en que todo el pueblo se va al río para que el río le lave los pecados, a confesarle los pecados al río, y se pisotean unos con otros, hasta 20,000 personas mueren pisoteados, en una sola ceremonia. Ay, hermano, eso es algo muy terrible. Pero el Señor dice: clama a mí, clama a mí, clama a mí. En ninguna parte de la Biblia nos manda el Señor que nosotros le clamemos a los ríos, que le clamemos al sol. Él manda que le clamemos al Creador. Amén. Del universo. Dice la Escritura, estamos leyendo, amados hermanos, Jueces capítulo 6. Y en el versículo 1, volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo. Dios los entregó en manos de Madián. Venían los madianitas, le llevaban las ovejas, le llevaban los bueyes, le llevaban la cosecha. No les dejaban vida. Hasta que llegó el momento en que Israel clamó al Señor. Versículo 7. ¿Cómo dice el versículo 7? Hermano Núñez, ¿cómo dice el versículo 7 y 8? Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los medianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual le dijo:
Así ha dicho Jehová Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije, ¿cómo les dijo él, hermano Jesús, arriba? ¿Cómo les dijo él en el versículo 10? Dice, yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Y por no haber obedecido a la voz del Señor, hermano Franklin, ¿qué sucedió con ellos en el versículo 11? Vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encima que está en Ofra, la cual era de Joás Abesairita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el palmar, en el lagar, para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, cuando ellos clamaron, el Señor mandó su ángel con la respuesta. Fíjate esto. Y le dijo, ¿cómo le dijo en el 12, mi Juan? Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió, ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas? Hermano, qué fácil es culpar a Dios. Qué fácil es culpar a cualquier otra persona, pero no reconocer nuestro pecado. Dice la Biblia que ellos habían hecho lo malo delante del Señor. Otra vez volvieron a hacer lo malo delante del Señor. Y Dios le manda un ángel. Y el ángel escoge a un muchacho campesino que estaba batiendo el trigo, sacudiendo el trigo. Y le dice, muchacho, Gedeón, tú eres un varón esforzado. Dios está contigo, Gedeón. Y entonces Gedeón, en lugar de decir, amén, gloria a Dios que Él está conmigo, no está con mi padre, ni con mi madre, ni mis hermanos, porque se han apartado de Jehová, pero Jehová está conmigo, gloria a Dios, aleluya. ¡Aleluya! Hermano, en lugar de aceptar la voz del Señor, se puso a discutir con el ángel del Señor, que es el Mesías, el Salvador del amén, mundo. Amén, se puso a discutir con Jesucristo. En el Antiguo Testamento, Jesucristo se presentaba como el ángel de Jehová. Le está hablando Dios, le está diciendo, Dios está contigo, Gedeón. Y él, si Dios está con nosotros, ¿por qué nos vienen estas desgracias? Que los madianitas nos llevan el trigo, nos llevan las ovejas, nos llevan las vacas, hasta nuestras mujeres se las llevan ellos y hacen cosas malas. Y usted dice que Dios, no creo que Dios está conmigo. No lo puedo creer, porque lo que estoy viendo es todo lo contrario de lo que usted me está diciendo. Hermano, cuando Dios habla, hay que decir amén. 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 Si a ti se te presenta el ángel del Señor y te dice, Juan, Dios está contigo. Oh, me alegro mucho y digo amén, qué bendición. Te claro vas a poner sí. a pelear con Dios. No, bueno, y si Dios está conmigo, ¿por qué se cayó? ¿Por qué se cayó el tubo de agua allá en el río Guanare y nos quedamos sin agua durante un mes? Y usted dice que Dios está con nosotros. Ay, ¿por qué? ¿Y por qué se nos rompió el tubo de agua? ¿Qué tiene que ver el tubo de agua contigo, mi Juan? El Señor te está hablando a ti, amén. No está hablando de tubo de agua, no está hablando de los pecadores. Está hablando con un joven temeroso de Dios que buscaba al Señor, y el Señor le manda un mensajero a él, y él, en lugar de recibir el mensaje, se pone a discutir con el Señor. No, yo no creo que el Señor está conmigo. Si estuviera conmigo, ¿por qué nos ha venido esta cosa tan mala? Que el Señor reprenda al diablo. Amén. Mirándole Jehová, oiga bien, mirándole Jehová, el ángel de Jehová es el Señor Jesucristo. Así es. Mirándole Jehová le dijo, ¿cómo le dijo, hermano Levi, en el versículo 14? Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Anda,
con esa fuerza con que estás pataleando, con esa fuerza con que me estás discutiendo, anda con esa fuerza que yo te voy a usar para que libres a Israel de mano de los madianitas. Entonces le respondió, versículo 11, vamos a ver usted, 15. Versículo 15, le toca a usted, hermano Egaña, ¿cómo dice el versículo 15? Dice así, entonces le respondió, ay Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasé y yo el menor en la casa de mi padre. Ay Señor, hermano, esta es una desgracia. Cuando nosotros en lugar de creer a la palabra de Dios, estamos viendo nuestra flaqueza, nuestras insuficiencias. Ay, es que yo no tengo título. Ay, es que yo no he pasado por la universidad. Ay, es que yo no tengo corbata. Ay, yo no tengo zapatos. Yo ando en alpargata. Ay, es que yo ando montado en un burro. Si yo tuviera una moto bien bonita, cuatro patas, las motos cuatro ruedas, como la que tenía el hermano Jesús arriba. Ah, no, si yo tuviera una moto cuatro patas, cuatro ruedas, yo podría ir a evangelizar a Papelón y a todas partes, pero es que yo no tengo moto cuatro patas. ¿Cómo voy a ir yo a predicar? No tengo ni un burro. Hay gente que en lugar de agarrarse de las promesas de Dios, están viendo su insuficiencia, su incapacidad. Ay, Señor, pero ¿cómo lo vas a hacer? ¿Cómo me vas a mandar a mí que vaya a predicar en todo el mundo? Si Dios te manda, te va a entregar el internet. Si Dios te manda, te va a entregar la radio. Amén. Si Amén. Dios te manda, te va a entregar la Amén. Prensa, Amén. La Amén. Televisión. Amén. Él Amén. Te va a dar Amén. Los medios para que lleves Amén. La palabra a todas las naciones. No Así temas. Es. Cree solamente. Amén. Jehová le dijo, aquí termino el discurso, versículo 16. ¿Cómo le dijo Jehová, mi Juan, cómo le dijo Jehová en el versículo 16? Ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Diga conmigo, si Dios está conmigo, si Dios está conmigo, derrotaré al diablo, derrotaré al diablo, al pecado, al pecado, a las tentaciones, a las tentaciones, al desaliento, al desaliento, a las enfermedades, a los problemas económicos, a los problemas económicos, a la crisis, a la crisis. Dios está conmigo, si Dios está conmigo, todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que me fortalece. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Vamos a la conclusión del matutino de hoy. Ubique su Biblia ahora en Ruth, dele una paginitas adelante. Después de Jueces viene Ruth y nos vamos al capítulo 1, versículo 8 al 17. Allí hay otra historia muy bonita que es bueno tomarla en cuenta. Atención, vamos, Levis. Vamos a leer con la bendición del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Y Noemi dijo a su nuera, andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió, volveos, hija mía, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hija mía, he ido, porque yo ya soy vieja para tener marido, y aunque dijesen, esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido y aún diese a luz hijos, ¿había vosotras de esperarlo hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casa, sin casar por amor a ellos? No, hija mía, qué mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo, he aquí, cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú
tras ella. Respondió Ruth: no me ruegue que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo; donde quiera que viviere, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios, mi Dios. Padre, te doy gracias por esta palabra. Permita que esta palabra sea una palabra de amor, una palabra llena de potencia, gracias, Señor, para darle liberación a aquel que está atado, porque estos matutinos han sido de bendición y siguen siendo de bendición. Utiliza tu siervo, gracias, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén, amén y amén. Toda la gloria sea para el Señor. Amén. Hay una gran diferencia entre el sol y la luna, la luz y las tinieblas, el bien y el mal. Esta vieja llamada Noemí, después que queda viuda en la tierra de Moab, mira a esas dos muchachas, mujeres de sus hijos, sus dos nueras, y ella les dice: hija, váyanse a su familia, porque ya yo no tengo nada que darle. Yo soy una pobre vieja, no tengo nada. Yo me voy para mi tierra. He oído que allá en Israel hay bendición, que ahora hay comida. Yo salí a buscar comida y resulta que la comida está en Israel. Me voy otra vez para mi tierra. Hijas, váyanse, que Dios la bendiga y que encuentren paz en los hogares de sus maridos, que Dios les va a dar. Vayan y que Dios les dé marido. Hermano, las dos mujeres, versículo 14, las dos mujeres en el versículo 14, ¿qué hicieron en el versículo 14 las dos mujeres, hermano Levi? Ellas alzaron la voz, alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Oiga, las dos alzaron, las palabras eran conmovedoras. Ellas alzaron la voz y lloraron. Las dos le dieron besitos a la suegra. Una le dio besitos por aquí, por el lado del lecho, y la otra por el otro lado. Le dieron besitos. Cucurrucú, cuánto te quiero, te quiero, te quiero. Cucurrucú, mi suegra, cucurrucú. Pero la una le dio la espalda y se fue, y la otra se quedó con ella. Una le dio la espalda y se fue, la otra se quedó con ella. Y cuando Noemí vio que se fue Orfa y se quedó Ruth, ella le dijo a Ruth, ¿cómo le dijo a Ruth, mi Juan? En el 15. He aquí, tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. ¿Qué estás esperando? Tu concuñada se fue, volvió a su casa, a su familia y a sus dioses. ¿Qué estás esperando? Vete tú también. Ay, hermano querido, pero esta muchacha tenía un corazón muy grande. Amén. Esta muchacha amaba la bendición. Esta muchacha sabía que aunque esa vieja no tenía dinero ni posibilidad de seguir teniendo hijos para dárselo a ella como marido cuando creciera, ella sabía que esa vieja tenía la bendición de Dios. Esa vieja representa al pueblo de Israel. Amén. El pueblo de Israel es bendición. Amén. Amén. Cierre fila con el pueblo de Dios y usted vivirá en bendición. Amén. Hermano, la vieja le dice a Ruth, ya tu concuñada me dio el besito y se fue. Tú me diste el besito, lo que falta es que te vaya. Vete, Ruth. Ay, hermana, pero Ruth le dijo unas palabras tan lindas que esa broma le tocan el corazón a uno. Ruth, en el versículo 16, yo me lo sé de memoria. Mire, le dijo así: no me ruegues que te deje ni que me aparte de ti. Digan conmigo: no me ruegues que te deje. No me ruegues que te deje. Ni que me aparte de ti. Ni que me aparte de ti. Porque donde quiera que tú vayas. Porque donde quiera que tú vayas. Iré yo. Donde tú vivas. Donde tú vivas. Viviré yo. Viviré yo.
Tu pueblo será mi pueblo. Pueblo será mi pueblo. Y tu Dios será mi Dios. Tu Dios será mi Dios. Solo la muerte. Solo la muerte. Hará separación. Hará separación. Entre tú y yo. Entre tú y yo. Donde tú mueras. Donde tú mueras. Moriré yo. Moriré yo. Y allí seré sepultado. Y allí seré sepultado. Ay, hermano, eso le habló. Abrió las ventanas de los cielos y trajo una bendición tan grande sobre esa muchacha. ¿Por qué les estoy hablando de esto hoy? Hermano, porque mañana el primer ministro de Israel, lo que sería en cualquier país el presidente, mañana el presidente de Israel, el primer ministro de Israel, Bibi Netanyahu, mañana comienza una congregación en su casa, un estudio bíblico en su casa. Mañana el primer ministro de Israel va a estar enseñando esto que estamos nosotros estudiando desde ayer. Él lo va a enseñar mañana. Aquí tenemos a nuestra hermana Luz Marina. Hermana Luz Marina, ¿cómo le parece ese testimonio tan lindo de Ruth? Las dos besaron a la vieja, pero la una se fue sin la bendición y la otra se quedó con ella. Hermano, ¿qué ve usted ahí en esa historia, hermana Luz Marina? Bueno, gloria a Dios, que Dios me le bendiga. Hermano, ¿puedo ver allí una gran bendición? Pues que esta muchacha pudo obtener esta gran bendición, ya que la otra, la que se fue, no la tuvo, pero ella se quedó y fue de gran bendición para su vida. Es una gran bendición porque en primer lugar se propuso a honrar al Dios que honraba allí Noemí. No les estamos hablando de religión, le estamos hablando del Salvador del mundo. Amén. Jesucristo, el Hijo de Dios. Ahora le toca a usted hacer lo que hizo Ruth con Noemí. Le toca a usted hacerlo con Jesucristo. Póngase la mano aquí en el corazón conmigo. ¡Pah! Baja la cabeza. Cierra los ojos, que los voy a entregar a Jesucristo a toito. Que ninguno le dé la espalda al Salvador del mundo. Que ninguno se vaya como los barrancos, como las hojas secas. Que ninguno deje al Señor Jesucristo con los brazos extendidos, diciéndole: ven a mí, que yo te haré descansar. Yo perdonaré tus pecados. Yo salvaré tu alma. Yo te daré la eterna. Yo te llevaré a la casa de mi Padre en el cielo. Te coronaré con la corona de justicia. Estarás conmigo por la eternidad. Arriba en la nueva Jerusalén, en el paraíso, donde las calles son de oro. Estarás conmigo eternamente y para siempre, con millones y millones de creyentes. Agarre ese corazón de piedra y ahora digan fuerte conmigo, diga: Dios mío, Dios mío, en este momento, en este momento, humilde como un niño, humilde como un niño, me abrazo a tus pies, me abrazo a tus pies. Heme aquí, Jesús, heme aquí, Jesús. Extiende tu mano, extiende tu mano sobre mi vida, sobre mi vida. Entra en mi corazón. Entra en mi corazón. Salva mi alma. Salva mi alma. Escribe mi nombre. Escribe mi nombre. En el libro de la vida. En el libro de la vida. Señor Jesús. Señor Jesús. Yo no quiero perder. Yo no quiero perder. En ese infierno terrible. En ese infierno terrible. Yo quiero ir al cielo. Yo quiero ir al cielo. Borra todos mis pecados. Borra todos mis pecados. Con tu sangre. Con tu sangre. Tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Hijo de Dios. Que viniste a este mundo, que viniste a este mundo. A buscar y salvar lo que se había perdido. Orfa se fue sin la bendición. Orfa se quedó con la bendición. Yo me quedo con Cristo. Yo me quedo con Cristo. Desde ahora y para siempre. Desde ahora y para siempre. Señor Jesús. Señor Jesús. Entra en mi corazón. Entra en mi corazón. Salva mi alma. Salva mi alma. Yo no quiero perderlo. Yo no quiero perderlo. Ese infierno terrible. Ese infierno terrible. Quiero ir al cielo. Quiero ir al cielo. Y vivir contigo. Y vivir contigo. Eternamente y para siempre. Eternamente y para siempre. En la patria celestial. En la patria celestial.
Salva mi familia. Salva mi familia. Dame el gozo de la salvación. Dame el gozo de la salvación. Soy salvo. Soy salvo. Soy de Cristo. Soy de Cristo. Para siempre. Para siempre. Ahora pertenezco. Ahora pertenezco. A la familia de Dios. A la familia de Dios. Oh, gracias, Señor. Oh, gracias, Señor. Amén. 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 Amén.